Ahí lo prometido es deuda, ¿eh? Ahí les presentamos el resumen del partido que estuvimos presenciando ayer en el centro asturiano, en el club asturiano. Hermoso estadio que tiene uno de los clubes importantes de la categoría. Allí la formación de Atlanta, de nuestro equipo, de muy buena campaña. Un equipo ascendido hace un par de años, dos, tres, bueno, con la pandemia un poco más, pero creo que este es el segundo torneo que Atlanta lleva en la B Metropol en la primera B del futsal de AFA, ¿eh? Allí tenemos a los árbitros de buena tarea, calidad, ¿eh? Un expulsado por parte de Asturiano que Atlanta no pudo aprovechar estando 2 a 1 arriba. Fue 5 a 2 el resultado final, ¿sí? De este reglamento rarísimo, la verdad, ¿eh? Rarísimo, reglamento rarísimo. Básicamente a partir de esta instancia, ¿sí? A partir de los cuartos de final. Cuartos de final y semifinal y también la final en realidad, pero lo importante son los cuartos de final y la semifinal, ya que quien acceda a la final, los dos que accedan a la final, subirán de categoría automáticamente. Cada una de estas fases, a diferencia de otras, que de lo normal, ¿no? De lo que sería lo normal. Que es primer partido, segundo partido y pasa el que hace más puntos o más goles. No, es al mejor de tres partidos, ¿sí? Es más, cada partido debe tener un ganador. Si hay empate en cada uno de los partidos hay penales. Quien llega a ganar dos partidos pasa automáticamente de fase, ¿sí? O sea, Atlanta ha ganado hoy. Lamentablemente la ventaja, los tres goles de ventaja sirvieron obviamente para asegurar el resultado, pero no para otra cosa. Si Atlanta se aseguró el primer punto, en realidad, ¿eh? Cada partido es un punto, ganando uno de los dos partidos que tiene contra Asturiano, pasa automáticamente a la semifinal, que sería la parte decisiva para poder subir de categoría. Si se juega primero y tercer partido, si es que hubiera tercer partido, esperemos que no. Los dos en cancha de Asturiano, que fue el equipo mejor ubicado, y así en cada una de las otras tres llaves. Vean esto, va a sacar Atlanta. Va a sacar Atlanta y vean esto. Va a sacar el pivot, uno de los mejores jugadores que tiene Atlanta. El toque atrás no la va a tocar Asturiano, ¿eh? De entrada, tac, tac, tac. Gran jugada colectiva, enganche, toque al medio, remate de zurda, tremendo, tremendo. El gol de, creo que de Canessa. Un golazo realmente, un golazo, no la tocó Asturiano, tremendo gol de Atlanta, tremendo gol de Atlanta. A ver, igual rápidamente iba a empatar el equipo local, vean el centro pasado, gol en contra, lamentablemente, si no era de él, igualmente era del rival que venía atrás de él, pero bueno, no la pudo retener ni la pudo desviar lo suficiente como para evitar el gol. Empataba con cierta rapidez el equipo local, pero también con cierta rapidez Atlanta iba a volver a recuperar la pelota, con experiencia, con jerarquía, con jugadores con muy buenas individualidades, iba a poner el partido en campo contrario, iba a convertir rápidamente el segundo gol, previamente se iba a perder una situación muy clara. Nuestro equipo. Pero iba a recuperar la ventaja que iba a sostener durante un tiempo largo hasta promediando el segundo tiempo donde la iba a agrandar con un golazo Jürgensen que van a ver más adelante. Allí se había agrandado el equipo local asturiano que llevó mucha gente, ¿eh? Estaba la parte derecha de la tribuna, estaba colmada de hinchas de Asturiano. Atlanta, obvio, si bien llevó menos, llevó más que en otras oportunidades. Esperemos, bueno, esperemos, hay que reventar Humboldt el partido que viene. Aquí está la situación clara de Jürgensen en el remate, achica muy bien el arquero y achica muy bien en segunda instancia también el arquero local. Se salvaba Asturiano, pero ya Atlanta avisaba, ¿eh? 1-1 estaba el partido y aquí viene el tiro libre, que había además producido una tarjeta amarilla. Y va a venir otro gol en contra, vean. Fue la noche de los goles en contra. Un poco más tipo blooper. Vean esto. Vean esto. Vean al defensor parado en el medio del área.
Lo lógico era el pase para creo que es Rusica el que viene, el que venía entrando al área, pero no, va a ser un toque al medio del área. Vean, ahí está el toque, ahí está, y el taquito, hermoso taquito del defensor de Asturiano, pobre, una desgracia realmente. Pero bueno, le salió un taco precioso. El arquero sin reacción, obviamente, sorprendido. Atlanta se ponía 2 a 1, un gol clave, un gol clave para recuperar la ventaja. Allí, bueno, ya estamos en el segundo tiempo, parece acá. Acá había un lateral. Había ya transcurrido muchos minutos, había terminado el primer tiempo. Y estaba el partido muy parejo. Iba a venir un gol clave para estirar la ventaja. Vean esto. Ahí lo persigue Jürgensen. Al jugador que se va. Porque la recupera Jürgensen. Vean esto. No lo pueden parar. Le hacen falta. No lo pueden parar. Y el golazo. El bombazo. Palo derecho. No le da la menor chance al arquero. Define esquinado. Pegadito al poste. Al poste derecho del arquero de Asturiano. Un golazo de. Creo que de los mejores jugadores de la categoría. Si no es que el mejor. No me atrevería a decir eso porque no nos sigo. Sigo Atlanta nomás en este deporte. Pero top 10 seguro. Y top 5 creo que también. 3 a 1. Y acá vean. Saca el lateral el arquero. Ya habían puesto un arquero jugador que a Asturiano le había funcionado. Le funcionó los primeros minutos. O sea, a tal punto que llega a descontar el equipo local. Vean, toque, toque, toque. Ahí el arquero parado. Como win derecho, como los wins de antes, como el mellizo, ¿se acuerda? El último win, el mellizo Barros Echeloto, el último win que tuvo el fútbol argentino, creo. Ahí está, abriendo la cancha, es muy difícil recuperar la pelota, claro. Si se recupera la pelota, es medio gol. Lo que pasa que las veces que Atlanta recuperó la pelota, ahí está el descuento de Asturiano. Había aprovechado muy bien el arquero jugador. Pedían aliento a la gente. Un momento clave del partido. Faltaban casi 3 minutos, cerca de 3 minutos, se ponía un gol de los penales el equipo local. Y bueno, obviamente con buen tino, Mazzolita, el técnico de Atlanta, pide minutos para bajar los ánimos, para bajar un par de cambios. Estuvimos también antes del partido hablando con el papá de Mazzola, que nos atendió muy bien. Y bueno, nos confirmaba lo que ya había salido, ¿no? En una de las páginas más importantes de esta actividad, que cuando termine los playoffs, y esperemos que con Atlanta en primera, el técnico de Atlanta se irá, dejará su cargo. Bueno, ahí estaba 2 a 1 el partido, seguía intentando el equipo local con el arquero parado como wing derecho, toque, toque, pero decíamos, cada vez que recuperaba la pelota Atlanta. Intentaba remate al arco, siempre había un jugador de Asturiano que retrocedía para bloquear el remate. ¿Ven? Ahí, patea y hay un jugador de Asturiano para evitar el gol, que sale inmediatamente para sumarse al juego de equipo. Ahí Atlanta le costaba recuperar la pelota, pero va a venir otro gol clave de Jürgensen, el as de espada que tiene Atlanta, tremendo jugador. Vean la definición, en este caso no fue una corrida. No fue una gran corrida de él. Ahí está el remate que se va muy desviado. Pero sí, una gran definición mano a mano con el arquero. Después de un gran saque del uno visitante. También uno de los buenos arqueros de esta categoría. Pero acá va a venir el gol. Acá es saque de arco. No es lateral. Se la dan a nuestro arquero para que saque. Vean el pase perfecto con la mano. Lo sobra el último defensor. La para Jürgensen de pique al piso abajo. Palo izquierdo. Un golazo no le da la menor chance al buen arquero de Asturiano. Y Atlanta sacaba 2 goles de ventaja. Se ponía 4 a 2 a falta de pocos minutos realmente. A ver si alcanzamos a ver el tablero que estaba un poco lejos. Y nuestra cámara no nos alcanzaba para mostrarlo de la mejor manera. Pero faltaba minuto y medio, me parece. Ya Asturiano sabía que la tenía muy cuesta arriba. 4 a 2 ganaba Atlanta, vean, vean el ánimo de los chicos de Asturiano, hay algunas discusiones con el árbitro, si salía Jürgensen, que ya había hecho lo suyo,
Hay jugadas donde cambias todo el equipo. En una oportunidad, Atlanta entraron cuatro, salieron cuatro, salvo al arquero. Son las cosas que se estilan en esta actividad. Ahí está, ya Atlanta tomaba mejor, ahí estaba el arquero en la punta derecha, pero ya Atlanta tomaba un poco mejor las marcas. Ya le costaba a Asturiano. Igual vean esto, va a venir una jugada, una tajada clave del arquero. Ahí toque, toque, pase otra vez al arquero, iban tres hacia esa posición, pero ahí recibe solo, bien atorado por el arquero, otra vez recibe solo el 15 de Asturiano y achica muy bien el arquero visitante. Nuestro arquero acá, y acá casi pierden la pelota. Me acuerdo en ese momento decir, tirala a cualquier parte. Manolo le dije tirarla a cualquier parte, pero bueno. Había que sacarla de ahí porque perder el balón en ese sector es suicida en este deporte. Quedaban segundos, un minuto, poco más, poco menos. Lateral para Asturiano. Y aquí sí, en pocos segundos va a venir un gol. Acá sí va a venir un gol de arco a arco, ¿sí? Acá sí, ya Asturiano estaba muy jugado. En una jugada rápida, ven, ahí retiene el arquero, patea al arco, en este caso se le va un poco ancha. Y bueno, ahí saca el arquero local, se va hacia la punta derecha otra vez, intenta otro ataque, bien parado Atlanta, recibe el balón del arquero, la para, no se apura, mete un saque, para que corra el tiempo, la saca hacia el córner del otro lado. Vuelve Asturiano al ataque, se consumían los segundos, Atlanta se aseguraba la victoria, 4-2 el partido, y va a venir acá me parece que se va a recuperar la pelota, si recupera la pelota y el remate de Feliciotti con el arco vacío, pegadita al palo derecho, gran definición del hombre de Atlanta, el 5-2 y el final del partido prácticamente, ya no, es más, no contaba a diferencia de lo que estaba, de lo que pensaba yo en el partido, ¿no? La verdad, hay que leer el reglamento antes de comenzar este tipo de definiciones, ¿no? La verdad que bueno, pero no, en realidad no contaba la ventaja, ya estaba definido el partido, o sea, pues, ni siquiera la motivación de ir a achicar para quedar parado, para quedar bien parado, un poco mejor parado para el próximo partido, no, no, es derrota y punto. El otro partido es un partido nuevo. Ahí ya está por terminar el partido, quedan pocos segundos, va a venir el pase. Ahí está, viene el pase a la derecha, hace jueguito y terminó. Ya terminó el partido, es el final, es victoria de Atlanta. Ahí está la gente de Atlanta. Buena concurrencia, para lo que acostumbramos llevar a los partidos. Buena cantidad de público, un lindo clima, sin incidentes, salvo alguna escaramuza en el final del primer tiempo, cosas que suelen pasar, pero bueno, muy, muy, muy respetuosa la gente de Asturiano. Y bueno, el final del partido, el saludo y ahí vamos a ver ya como colorario el festejo de los muchachos de Atlanta, en algunos casos unos arriba de otros, ahí está la gente de Asturiano, mucha gente llevó el equipo local, lo cual realza todavía más esta victoria de Atlanta. Y Atlanta debe ganar uno de los dos partidos que tiene, en realidad debe ganar en Humboldt el próximo miércoles, porque llegar a una definición. A un tercer partido con Asturiano en esta cancha y por más que se haya ganado, se puede tornar peligroso. Aquí se van a juntar los jugadores, vean esto. Ahí está, abrazados. Ahí viene otro más. Ahí está el saludo, el vamos a Atlanta, los aplausos y el final del partido. Bueno, será hasta la próxima. El próximo miércoles esperemos que ya Atlanta se asegure el pase a semifinales, que sería la etapa decisiva, la última estación para subir a primera.